Les habla Carlos Martínez desde el Estadio Daluz, en Lisboa. Y conmigo está Julio Maldonado, Maldini. Hola, Carlos. La verdad es que siempre es un placer poder disfrutar de un gran partido. Se van a enfrentar el Getafe y el Athletic Club. Y ahí disponen ya del 11 titular de ambos conjuntos. ¡Arranca el partido! Mauro. Mauro. Entrada terrorífica. Ha concedido tiro libre. El árbitro le saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. ¡Balón centrado! Jaime. Jaime. Así, así es muy difícil. Jaime. Buena jugada. ¿Cómo despejó? Envía el esférico. ¡Qué bien se elevó! No han conseguido conectar. El comienzo del partido, ya te digo, muy prometedor, eso está claro. Mikel San José la juega. De Marcos. Buena presión ofensiva ahí. Saque de banda y en buena posición. Jaime. Cambio de orientación. Se va y sigue avanzando. El balón se aleja de la zona de peligro. Gran jugada por la banda. Veamos cómo progresa. Mantienen bien la presión forzando otro córner. William. Su saeta la juega. Mikel San José la juega. Dani. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ocasión de peligro. Busca el disparo. El guardameta atrapa el balón. Una lección de juego combinativo.
balón robado. Mikel San José la juega. Susaeta. El pase no llega a su destino. Ese balón largo fue justo para él. Ocasión para colgar el balón al área. De Marcos la juega. De Marcos la juega. Susaeta. Un regate impresionante. Amarilla. No creo que esté sorprendido después de la entrada que acaba de hacer. Vuela el centro. Y cabecea el centro al fondo de la red. Van 1-0. El salto ha sido descomunal. Un remate de cabeza de gran calidad. Eso sí que es ir a por todas, ¿eh? Ha sido un cabezazo espectacular. Reanudamos el encuentro con 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Jorge Molina. Pase interceptado. Debe jugarla más hacia adelante. Bien, intenta buscar el centro. Prueba suerte de cabeza. Se está lamentando por haber fallado ese remate. Tiene que avanzar más. Puede buscar a un compañero dentro del área. Todo bien menos el final. Tenía el defensa encima, ¿eh? Bastante mérito tiene que haya podido disparar, porque no era fácil, ¿eh? Dani. De Marcos. ¡Da gloria a ver un disparo como este! Jaime. Mauro. Jaime. Mal pase que acaba en los pies del rival. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. 15 minutos para que termine la primera mitad. Raúl García la juega. De Marcos la juega. Raúl García la juega. Dani. Jaime. Están saliendo a gran velocidad. La recupera. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. La recibe Mikel San José la juega. Susaeta. Se han escapado por la banda. Es una buena posición para el centro. Allá va el centro. Podría haberlo hecho mejor.
Balón cortado por la defensa. Recibe el pase. A 5 minutos del descanso superan a sus rivales por un tanto. Entra la bola hacia la frontal. A las manos del portero. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. La finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. El pase no ha tenido la precisión necesaria. Dani. Susaeta la juega. Balón raso al hueco. Y cayó en el área. El tema es saber si la falta se produce dentro o fuera del área. Muy cerca, pero fuera del área. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. ¡Gol! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡Qué genialidad de Susaeta! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Ahora deben remontar 2 goles. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, eso es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta ventaja ya es considerable, creo. El único peligro es que se confíen demasiado. Tienen que seguir jugando igual y mantener la misma intensidad. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Arranca el segundo tiempo y sigue la diferencia en el marcador. El Getafe y el Athletic Club. De Marcos la juega. Recibe al borde del área. ¡Dispara! Han salvado la situación. Desde ahí se puede sacar el largo. La cuelga al punto de penalti. Jorge Molina. ¡Balón centrado! Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Susaeta la juega. Eso es saque lateral. Y el balón acaba en los pies del defensor. Posición legal. Robo de balón por parte de la defensa.
consigue entregar el pase. La tiene Mikel San José. Golpea el esférico hacia la frontal. Yeray. De Marcos la juega. Intenta superar la defensa por bajo. Raúl García. Gran cabezazo sin puntería. Esas entradas desde la segunda línea justo son muy difíciles de defender. Una jugada muy inteligente, Quedan 30 para el final. ¿Hacia dónde dirigirá el juego? El balón no llega a su destino. Recupera la pelota. Sus Saeta la juega. Finalmente pierde el balón en zona de peligro. Ángel. Dani. Juega el balón atrás. La tiene. Dani. Saeta la juega. Busca una fisura en la línea defensiva. No ha conseguido desbaratar la jugada. Mauro. Raúl García la juega. Dani. Raúl García la juega. ¡Excelente pared! ¡Buena intervención del guardameta! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, La centra rápido hacia adelante. Le sorprendieron en fuera de juego. Consiguen cortar el pase. La desliza a través de la defensa. Falta buscando el remate de cabeza. Gran ocasión perdida. Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro, Se tiene que estar, de verdad, torturando. Recibe el pase. Williams. Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda. La cuelga. Una defensa de gran solidez. Tiene que avanzar más. Tiene espacio para tirar a puerta. Se va fuera por la izquierda. Entramos en el último cuarto de hora. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Gran jugada que veremos si consigue recompensa. Mete el centro. Se metió en fuera de juego. Y el balón se queda en el camino. Deciden abrir el campo a la banda para atacar. La defensa despeja ese centro.
Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Debe jugarla más hacia adelante. Avanza por la banda hacia la línea de fondo. Una nueva pérdida de pelota. Samuel. No hay fuera de juego. Balón interceptado en una posición muy comprometida. William. Y pierden el balón. Samuel. De Marcos la juega. Yeray. De Marcos la juega. Salió el balón. Con demasiada fuerza, pita tiro libre. El jugador necesita asistencia, sigue lesionado. Por cierto, si yo fuera el infractor, estaría encantado de que solo me hayan enseñado la amarilla. Golpea el balón. Samuel. Controla el balón en zona de peligro. Una nueva pérdida de pelota. El balón vuela. Rechaza el centro. Pitó el árbitro. Termina el partido. Salieron victoriosos del choque. Los jugadores están eufóricos. Sobre todo, transmiten felicidad a la grada. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.